Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un viaje en el mapa RBR también que fue actualizado a la 1.32. Y andamos con un Fusca. Es un 16200. Yo compré, bueno, este camión que trae varias opciones para ustedes estar pudiéndolo configurar como quieran. Y compré un medio bitren. Sí, para no matarlos, vamos a hacer un flete de ciudad a ciudad. Son 57 kilómetros. Está con motor original, caja original, o sea que no va a levantar mucha velocidad, pero para este flete va a dar. Estamos cargados de tablas, son 20 toneladas de tabla. Nos encontramos en la empresa Transinet. Estamos en Barueri. Barueri, algo así es que se dice. No sé porque vieron que las ciudades son complicadas. De aquí nos vamos a Sorocaba, a la empresa FCP. ¿Está? Tenemos 57 kilómetros, 57 minutos de viaje. Creo que tocaron algo los kilómetros porque no está como antes o el camión está muy lento, una a las dos. Por eso vamos a hacer un viaje corto para sacarme esa duda. Como verán ahí tenemos 20 toneladas. Tenemos también 11 horas para entregar nuestra carga. Yo bajé este mod del canal de Sousa, así que van a tener link siendo redireccionado para su canal. Recuerden de observar todo el video porque yo ya se los voy a decir, pero igual, hay mucha gente que sé que no va a prestar atención y va a ir a bajar el mod, no le va a funcionar y va a venir a preguntarme, el mod no me funciona, ¿por qué no lo encuentro en la concesionaria? Es un Volkswagen, ¿está? Normalmente ellos están en la concesionaria de MAN. Bueno, este mod está en la concesionaria de Iveco. No lo van a encontrar en la MAN, ¿está? Así que van a tener que ir a la concesionaria de Iveco. Si no tienen alguna descubierta, busquen, descubran alguna según el mapa que estén jugando. Y ahí lo van a estar encontrando. Creo que es el segundo o el tercer camión, ¿está? Para ya facilitarles eso porque sé que no van a preguntar, van a ir a bajarlo y no lo van a encontrar y ahí van a empezar con los problemas. Otra cosa. Recuerden que yo siempre juego a la versión más actual. Al día de hoy estamos en la 1.32. Entonces, todos los mods que yo utilizo siempre son todos para la versión más actual del juego. De lo contrario, yo les pido que, porque hay mucha gente que no mira la descripción. Muchísima gente que no la mira. Si ustedes miran la descripción, lo primero que van a encontrar van a ser todas las redes sociales del canal para que se puedan comunicar conmigo. Luego de eso, un poquito más abajo, van a encontrar que dice jugando en la versión 1.32. ¿Está? De ahí van a ver que dice lista de mods, o sea, la cantidad de mods que yo estoy utilizando: mods de gráficos, sonidos. Son 5 packs de ruedas que utilizo, no utilizo todas, pero son 5 que yo tengo seleccionados para utilizar, tanto para el camión como para los remolques propios. Y debajo de eso, van a encontrar los créditos de cada cosa que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces pido que paren el vídeo, lo pausen o después que lo miren vayan a la descripción del vídeo y ahí se van a encontrar con todos los mods, todos los créditos como debe ser, ¿verdad? Paumbado, ni me arrimé y ya tocó alguna colisión. Estoy con un bitren, en realidad es medio bitren, ¿tá? Pero lo pueden hacer bitren completo. Trae para varias opciones comprarlo. Pueden utilizar el bitren trasero, la parte de adelante. Opa, pasa que venís apurado, dale, dale porque me tiro. Bien, pueden comprar la parte de atrás, la parte de adelante, lo pueden comprar granelero, ¿tá? Pueden comprarlo con doble baranda. O sea, tiene muchas opciones. Y lo bueno que es free. Tengo varios equipos ya que vengo formando. Ya más o menos tengo en mente qué va ahí con qué. Entonces, esperen que en los próximos videos también se vienen buenas cosas.
Al momento de hoy van siendo tanto como, creo que son algo de las 8 de la mañana, día miércoles. Ustedes van a ver este video hoy a la tarde. Están faltando unos 20 suscriptores, creo que son, para llegar a los 20.000. Así que bueno, obviamente agradecer, ¿no?, a cada uno de ustedes que está continuamente aquí en el canal, siempre dejando su comentario positivo, dejando me gusta, que eso es muy importante y es gratis. O sea, es bajar un poquito, darle me gusta, y con eso ustedes no saben lo que ayudan al crecimiento del canal, porque ya saben, cuanto más me gusta tenga, YouTube va a entender como que a ustedes les gusta el contenido y más les va a mandar notificaciones. Hay muchas personas que no le mandan la notificación porque no es solo suscribirse y activar la campanita. Si ustedes no le dan me gusta al video, YouTube entiende, por más allá que esté suscrito, que eso no te interesa, entonces te lo deja como para segundo plano. Es rarísima, las nuevas normas de YouTube son rarísimas, ha cambiado muchísimo. Pero bueno, es cuestión de siempre darle me gusta. Con el tema de Crew, tiene un par de bots, tendrá, no sé si tiene 12, 13 horas, subido el video. Opa, casi está colgando. A ver si. 12 o 13 horas tiene el video de subido, entonces tuvo bastante apoyo. Creo que está con algo de 150 me gusta. El video del Volvo ya está con más de 1000 en pocas horas. Viene bien, tema de las visitas. Hay que seguir mejorando las visitas. Tiene que haber, yo creo que debería haber un poco más de visitas. Pero con que ustedes se pasen, dejen un comentario, dejen un me gusta, ya está. Ya con eso ya están ayudando muchísimo. Y ya saben, es gratis, o sea, no nos cobran nada. Yo obviamente sigo mucha gente y cada video que voy lo miro, siempre le doy un me gusta y le dejo un comentario, porque obviamente sé que con eso, yo que estoy metido en este tema de YouTube, sé que con eso, sé que a la persona que yo estoy asistiendo el video, sé que le voy a ayudar muchísimo, porque hay mucha gente, como le digo, yo por el momento no vivo de esto. No sé si algún día voy a llegar a vivir de esto, pero sé que hay mucha gente que vive de esto. Y tengo, se ve la prueba. Cualquier youtuber que ustedes vean que está con altos números de suscriptores está viendo esto. Por ejemplo, yo miro a Soyo Gamer, VR, hace todo Forza 4, todo lo que es Forza Horizon. Geta también hace mucho Forza. ¿Quién más? O sea, sigo mucho VR. Me gusta ese tipo de contenido, entonces los asisto y siempre apoyo. Digo, siempre dejo un me gusta y un comentario. Yo sé que yo con esos a ellos, que yo sé que ellos viven de eso, porque ellos más de una vez lo han dicho. Hace un tiempo estuvieron viviendo, o sea, alquilaron una casa, estuvieron viviendo juntos. O sea, hicieron tipo una casa de youtubers. O sea, está genial, es una perfecta idea. Me gusta, entonces como me gusta todo ese tipo de contenido, yo siempre asisto, dejo un me gusta, me apropio un mate acá en mi casa. Para que no saben, soy de Uruguay. Mucha gente hasta el día de hoy piensa que soy argentino, pero no, soy de Uruguay. Casi lo mismo, pero está, no se para el charco. Me apropio un matecito de tarde o cuando llego de trabajar y empiezo a ver las notificaciones, empiezo a asistir a los videos de todo lo que me han mandado. Entonces, bueno, es normal. Digo, sé que ayudo muchísimo si yo dejo un me gusta en el video. Con respecto al euro, ¿está pesado el euro? Sí, está pesado. Bastante, sí, bastante pesado. Ha quedado de la 1.32, no le han dado con el punto aún para que corra liso como tiene que correr. Jugar al MP es una masacre. Un lag. Bueno, ustedes lo verán en los directos de Pablo. Yo la última vez que jugué fue hace 6 días. En el directo de Pablo. Y estuvo jodido de verdad el lag. Más de una persona habíamos quedado parada en la ruta. En el ATS, en el DLC de Oregon. No. A las cuotas, van en 24 cuotas de 2 segundos por movimiento. No saben lo que es. Bueno, vamos a intentar, ya estamos en la ciudad. Vamos a hacer una cruzadita de marcha, a ver cómo me sale, si estoy bien todavía.
Bueno, la primera cruzadita de marcha dio bien. Lástima que el auto ahí me mató un poco la cámara, pero está. Vamos a ver si podemos hacer otra. Bueno, salió. Hace tiempo que no hacían una cruzadita de marcha ahí. Salió. Para los que la piden a veces, ahí tiene. Capaz que no fue la mejor, pero el intento es lo que importa. Y ya vieron, por tirar cruzadita de marcha me pasé de la empresa. Ando bien yo y me tiré en rojo. No pasa nada, vamos a seguir. Llegamos cruzando marcha hasta dentro de la empresa, ¿eh? Observen qué calidad. Llegamos a destino, así que ahora vamos a descargar. No se preocupen, ese bug lo vi reportado en el grupo del mapa una cantidad de veces. Entonces creo que es un tema del mapa. Hay algo que está bugueando las cargas y creo que esos son los croners nuevos, me parece, el nuevo pack que salió. Así que cerramos este video por acá. Muchas gracias a los que asistieron hasta el final. A los que no también, recuerden todos los mods y los links aquí de descarga en la descripción de este video. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.